En principio, esto es un placer muy grande y un honor ser a partir de ahora el nuevo comandante. Es para mí una satisfacción personal y profesional, luego de 35 años de arduo trabajo en esta fascinante profesión. ¿Cuáles son los desafíos primeros que se le viene a la mente o con los que usted ha venido, digamos? Los desafíos son los de siempre, como soldado. Ser esa herramienta y ese brazo armado de nuestra patria que contribuye permanentemente a mantener su soberanía, sus derechos, acompañar a la sociedad y continuar el trabajo que esta brigada viene haciendo ya hace muchos años. La brigada está en un proceso de reestructuración, reorganización. ¿Ha sido informado de eso? ¿Cómo va a hacer los siguientes pasos ahora a su mando? Sí, bueno, el ejército argentino ha iniciado un proceso de reconversión, fundamentalmente de procesos, buscando que este ejército sea cada vez más eficiente y trabaje de mejor forma. Sí, la brigada ya ha iniciado un proceso a partir de este año y continúa trabajando en esa mejora y eficiencia del ejército argentino. La primera vez que le toca trabajar en misiones, cuéntanos un poquito más acerca de usted, digamos, de dónde viene, en qué lugares ha trabajado. Bueno, yo soy un soldado desde que nací, porque nací en el Hospital Militar Central, mi padre fue militar retirado, así que he estado, gracias a este ejército, trabajando y conociendo grandes provincias que tiene nuestro querido país. He tenido la suerte de estar en esta provincia como turista y también trabajando en el 2007 con la Compañía de Comando 601 en la zona de Apóstoles y San Javier, disfrutando de esta tierra colorada y de su gente.